Hola, hola mi gente, aquí Chami de Comiendo y Jugando. Saludos, espero que todo el mundo se encuentre bien. Paso por aquí hoy para hablar de algo nuevo que anunció Sony ayer. Anunciaron, bueno, ya lo habían anunciado, pero salió que ya viene para el mercado pronto el PS Portal, que es prácticamente un handheld de lo que fuese el PlayStation, pero en realidad, después de yo hacerle varios reviews y de mirar y todo eso, y leer un poco sobre eso, quería dejarles saber que no se dejen engañar. Es un producto que prácticamente ya tenemos. Es un producto que solamente te deja hacer el Remote Play, que ya tú lo puedes hacer en tu celular o en una tableta. No es un handheld que tú te puedes llevar por ahí para jugar. So, no se confundan con este producto. Si usted lo quiere comprar e invertir su dinero en eso, bien por usted. A mi opinión, yo no voy a hacer, no le veo la inversión a eso porque es un producto que solamente puedes usar en tu casa. So, si yo estoy en mi casa y yo quiero jugar, yo me siento aquí y juego PlayStation aquí. No le encuentro el uso a la cosita esa, al poro ese. En realidad es algo que quizás la gente al principio lo compra por fiebre, pero después va a ser un producto que, si no me equivoco, está por $200. Vas a tener $200 sentado ahí cogiendo polvo. Eso, solamente quería explicarles eso. No es un producto que tú te puedes llevar para todos lados. No es un producto que guarda memoria ni nada. Él necesita estar conectado a tu PlayStation para tú poder jugar. No se confundan, no es un mobile handheld. Es solamente para jugar Remote Play. Ellos dan el ejemplo de que si tú estás en tu casa y alguien quiere ver televisión, pues tú lo puedes dejar que vean televisión y tú te vas y usas el poro en un cuarto o algo así. Pero yo no le encuentro la lógica porque ya hoy en día la mayoría de las personas que juegan tienen su propio seteo, tienen su monitor, tienen sus cosas aparte. Hoy en día ya casi nadie comparte televisión para jugar o ver televisión. So, no le encuentro el propósito. So, no se dejen engañar. No creo que sea un producto que necesiten. No es nada nuevo, nada innovador. Y si lo quieres hacer con tu celular, baja el PlayStation Remote Play app y ya lo puedes hacer automáticamente desde ahí. O puedes usar, le conectas tu control de PlayStation al teléfono y lo usas así, o si no, te salen unos botones en la misma pantalla que los puedes usar también. Decisión de cada uno, el que quiera gastar el dinero. Por mí, no creo que esté gastando $200 en un producto que pienso que se va a quedar cogiendo polvo. Ese es mi review por hoy. Que los bendiga y cualquier pregunta me tiran.